una moto, porque el pasado fin de semana se celebró, yo creo que por toda Euskadi, una concentración de motos antiguas. Nos fuimos hacia la provincia de Burgos, a Villarcayo, donde durante el fin de semana se concentraron un montón de amigos de la moto, moteros creo que se llaman, el argot especializado, y nos vamos a ver esa concentración de motos Alto Ebro 93 en Villarcayo. Sí, pues sí, alguno más ya hay todavía, alguno más hay todavía. ¿Funciona o qué? No te... Batería, tengo que tirarme por ahí. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Desde Bilbao. ¿Desde Bilbao? Portugalete. Nosotros somos de Telebilbao, el lunes este no, el siguiente emitiremos. ¿Eh? Igual posiblemente... Salga algo. Salga tu moto parada. ¿Y cómo lo vas a arreglar entonces? ¿Qué, cómo empujón, lo vas a arreglar? ¿Qué remedio queda? ¿Cuál? A empujón. ¿A empujón? A vieja usanza. O sea, una vez que esto ya... Arranca. Vale, vale. Nueva. Bueno, suerte. Vale, gracias. Hasta luego. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien. Aquí tomando el sol. ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis dormido bien? Bien. Hasta que me ha despertado este. Sí. ¿Habéis hecho mucha bulla o qué tal la pasada noche? Buenas noches. Poniendo en marcha. Vale, vale. Cámara, acción. A ver, cámara, acción. Enfoca. ¿Qué pasa? ¿Otra que no funciona o qué? ¿Otra? Sin batería. ¿Sin batería también? ¿Qué hacéis? ¿No las coméis o qué? Joder. ¿Participarás o no participarás? Hostia, es auténtico, ¿no? Vamos a poder enseñarle. Ay, ay, ay. ¿De dónde venís vosotros? De Mondragón. ¿Qué pasa? ¿Otra moto que no...? Me gordo a la puta cara. Venga. ¿Tampoco funciona o qué? No. Es la tercera ya, le falta la batería. Japonesa, grábala. ¿Falta batería también o qué? Grábala para sacar. ¿Falta batería o qué le pasa? Sí, oye, ¿esa moto de quién es? La primera de Tunes que nos importa. Venga, venga. Venga, abajo. Guau, que no me pegue, chaval. Venga, a ver. Esta es la tercera. ¿Qué quieres zafar aquí, hombre? Venga, cuidado ahí. Vamos. Vamos, ¿eh? Ahí, ahí. Hola, buenos días. ¿De dónde venís vosotros? Sí. Zarauz. Vale, vale. Por la... ¿Habéis venido mucha gente de Zarauz? No, solo los dos. Los otros están en la bicicleta vasca. Sí. Es que hay gente también de Mondragón y eso, para saber un poquitín. Sí, los de Arrasate. Vale, vale. Bueno, suerte, hasta ahora. Vale, gracias. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Seguro, no? Buenos días, papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo vais llevando? ¿Bien? La ruta turista se presenta caliente, ¿no? ¿Eh? La ruta que se presenta caliente, digo. ¿Eh? Eso hace falta, que ya lo Hombre, si hay una más para mí también no me importa, ¿eh? Cada... Sí, vamos a faltar nosotros. También. Ya, que llegáis tarde, chicos, que vais a perder el autobús. O vais a coger la moto, ¿qué hacéis? ¿Eh?
Sí, pues no, que estuve, no sé a qué estaría tú, pero yo tampoco me acosté pronto, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Vais a ir la ruta o no? ¿Sí, no? ¿No? ¿De dónde venís vosotros? De Burgos. De Burgos, somos de Telebilbao, para que, si queréis decir algo a la gente de Burgos que está... Solo me hablo con Antena 3. ¿Eso? Tengo un contrato con Antena 3. ¿Solo? Por mis derechos. Vale, vale. Bueno, bueno. ¡Saca el pie! ¡Saca el pie! ¡Que te lo estás sacando! ¡Vamos, papi! Saluda, saluda. Vale, vale. Buenos días, ¿qué tal? No, ¿no sales o qué? ¿No paseas? ¿Te dedicas a dormir solo o qué? No, no, aquí y ahora ya... ¿Sí? ¿Vas a llegar tarde a la cita, chico? No. ¿No? Vale, vale. ¿De dónde venís vosotros? Bien. ¿De dónde venís? De Vitoria. Ah, de Vitoria. Sí. Vale, vale. Nosotros somos de Telebilbao. Si queréis decir algo a la gente de Vitoria que está en Bilbao... Pues... Nada. No sé. Vale, vale. A tu aire, bueno. Voy a la salida, os espero fuera. Vale. Hasta ahora. ¿Cuántos kilómetros es la vuelta? Italiana, una ¿sí? Italiana. Italiana, a ver, a ver. La Forza italiana, hombre. Sí, ah, la moto Guzzi, hostia, tú. ¿De dónde venís vosotros? De Navarra, ¿de dónde saques de Navarra? De Navarra, venga, no, ¿sois tan vergonzosos de Navarra o qué? ¿Eh? ¿Sois vergonzosos de Navarra o qué? No. No, no. Ah, bueno, vale. ¿Vosotros de dónde venís? Vosotros del audio. Del audio. ¿Del audio? Audio. Ya, vale, vale. De Reynosa. ¿Reynosa, es tu moto? No. Ah. Te falta el copiloto, ¿no? ¿Esa es la tuya? Pero no es mía. Bueno, es igual, pero vienes en ella, ¿no? Vale, vale.
mal o qué? No, me molesta, sí. ¿Te gusta? Me molesta. Ah. Thank you.
sitio vacío. ¿Cuánta gente se ha apuntado? Ya, no te acerques mucho para... 450 personas. ¿Y cuántas vienen a la ruta más o menos o...? La ruta pues no hemos podido porque teníamos pensado ponernos aquí, pero ha salido un poquito lenta. Un poquito lento el pasillo. ¿Sí? Un poquito lento, sí. ¿Y aquí a dónde vamos? Y aquí vamos a comer aquí unos bocadillitos y tal. Sí. Ahí hay un bar, que si quiera un poquito, hay latas. De cerveza, Coca-Cola. No hay un bar, pues el que quiera, hay un futbolín. Ya. Y bueno, andar por aquí, este es el Ebro. Y aquí la concentración alto, Ebro 93. O sea, aquí viene el hombre. Bueno, el nombre viene de Villarcayo. Ya, ya, ya. Pero para hacer un poco honor hemos tenido un sitio donde haya un río. Sí. Y bueno, y aquí pues hay un paseo de 500 kilómetros lo menos. Hay una furgoneta que va a repartir un montón de cosas. Vale, vale. Pues voy a un pasillo por aquí. Y luego la vuelta de aquí a media hora como mucho. ¿Y qué hace por la vuelta? ¿Al revés? Al revés. Y vale. Además puede ser un poquito más entretenida y rápida, disfrutando por fin de las curvas. Y el día de pasarse... Vale, vale. De pasarse en el puño. Que tenga un chisme que dejáramos igual, siga girando igual. ¿Eh? Yo creo que me sencillo. La dirección, no, será acción, será ser el único que lo ve sencillo, sí. Yo no lo veo. Vaya mucho, ¿eh? Mira, mira.